Estamos en el año 1000. Estamos en la ribera norte del río Duero. Los reinos cristianos han establecido allí una frontera natural de la Reconquista, una Reconquista que comenzó hacía ya más de 250 años en Covadonga. Allí, en el Duero, nos encontramos patrullando a un reducido grupo de caballeros castellanos. Cuando todos los reinos cristianos se habían rendido al poderoso e imparable caudillo musulmán Almanzor, solo un puñado de hombres persisten en la resistencia, y ellos comandados por el conde de Castilla, García Fernández, hijo de Fernán González. Fue una resistencia heroica, ante una fuerza muy superior, pero que puso las bases para posteriores avances cristianos hacia el sur. Y vamos a hablar de la Reconquista, vamos a hablar de Castilla, vamos a hablar del conde García Fernández. En resumen, vamos a hablar de la frontera del Duero. Memorias de un tambor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comenzar el capítulo de hoy, capítulo 13, con la introducción histórica, la ambientación previa al tema que vamos a tratar. Bueno, vamos a irnos a retrotarnos a la época visigótica, a los visigodos. Como sabéis, hacia el siglo V, después de Cristo, se produce la caída del Imperio Romano de Occidente y la consiguiente entrada de los pueblos del norte, de los visigodos, concretamente de la península ibérica. Hablamos de la caída del Imperio Romano de Occidente, puesto que el de Oriente persistió durante más siglos, como sabéis, que dio luego lugar a ese Imperio de Oriente o bizantino, que caerá luego mucho más adelante en el siglo XV. Bueno, pues estos visigodos que entran en el siglo V expulsaron a otros pueblos germánicos que había ya en la península instalados, los famosos vándalos, alanos y suevos, que todos hemos estudiado, muchos hemos estudiado en el colegio en su día. Entraron en la península y estos pueblos ya también del norte les expulsaron, tanto a los vándalos como a los alanos les echaron de la península, y los suevos les confinaron un poco en la zona de Galicia, y llegando los visigodos a prácticamente tener un dominio prácticamente total de la península ibérica. Los visigodos reinarán en la península desde el año 430 aproximadamente hasta la invasión musulmana en el 711. Son casi 300 años de reinado visigodo en la península ibérica, lo cual es una época importante, un momento importante que hoy no trataremos en este podcast. Vamos a tocar a modo de introducción para llegar a lo que nos interesa. En líneas generales, los visigodos sometieron militarmente a la población que había en la península, una población hispanorromana, una población que en su día se mezcló, la población celtíbera con los romanos. Asimilaron la cultura romana, cuando llegan los visigodos, militarmente los dominan, pero son absorbidos culturalmente, es decir, la población hispano-romana va a ser la que transmita su cultura a los visigodos. De hecho, como todos sabéis, hablaban latín, es decir, es muy importante este tema. ¿Qué pasó en el reino visigodo? Como les repito, a grandes rasgos, porque no es el tema que hoy toca tratar, ocurrió que sus luchas internas fundamentalmente, crearon una enorme crisis, causaron su debilitamiento del reino visigodo peninsular, y llegamos hasta el último rey visigodo, que era Rodrigo. Llega al trono, hubo facciones opositoras a su reinado, se aliaron con musulmanes del otro lado del estrecho, provocan la llegada de musulmanes que cruzan el estrecho a la península para apoyar estas facciones en contra de Rodrigo. Y se produce la batalla de Guadalete, en la cual los visigodos son derrotados. ¿Qué ocurre? Que no solamente se depone a Rodrigo, sino que los musulmanes se quedan en la península prácticamente para 8 siglos, que se dice pronto. Los musulmanes ven que esto es un lugar donde asentarse, donde quedarse, y conquista la península. En el 711 la batalla de Guadalete, y en el 722 se produce la batalla de Covadonga. Este tema siempre me gusta mucho remarcarlo. La batalla de Guadalete, es decir, la derrota de los visigodos en la península a manos de los musulmanes, se produce en el 711. Y la batalla famosa de Covadonga es en el 722, es decir, tan solo 11 años después de la invasión musulmana en la península, en 11 años se produce ya el primer movimiento de recuperación de territorio. Muy importante, porque es prácticamente continuado. ¿Qué ocurre? Hay una presión demográfica. Todas las poblaciones visigóticas y de población hispanorromana que había en la península van hacia el norte, las zonas que eran más difíciles de conquistar, habitadas por vascones, por cántabros, por astures, poblaciones que habían sido prácticamente, no habían podido ser reducidas por los visigodos ni tampoco por los romanos. Costó muchísimo a esas poblaciones hacerlas entrar en vereda.
Entonces era una zona, digamos, apta para la defensa y mucha gente se refugia allí. Hay una enorme presión demográfica, no recuerdo el dato, pero una vez hablando de esto, alguien dio una cifra como que en una franja de terreno muy estrecha, prácticamente en lo que es la zona cántabra, se acumularon unas 500.000 de personas, que es una barbaridad para la época que estamos hablando, es decir, mucha gente se fue para allá. Entonces esa presión demográfica, esa reacción y de recuperación de territorio, pues inició estos primeros movimientos de reconquista. Bueno, pues vamos a ver qué pasó entonces. Vale, empieza la reconquista, empieza en Covadonga y vamos a hablar de los primeros reinos cristianos. Es decir, ya nos olvidamos de los reinos visigodos y vamos a hablar ya de reinos post-visigodos y post-conquista musulmana, que bueno, con que las raíces son muchas visigóticas, pero ya la cuestión cambia. Vamos a hablar de los primeros reinos cristianos que aparecen y vamos a hablar primero del reino de Asturias, la zona donde se producen los primeros movimientos de reconquista. Hablamos de Pelayo y el origen del reino de Asturias. Bueno, parece ser que una alianza de visigodos y astures, bueno, pues frena a los musulmanes en las tierras montañosas de Asturias. Parece ser que ocurre esa batalla de Covadonga, donde, bueno, pudo ser más o menos batalla, más o menos cruenta, más o menos grande, pero lo que sí es cierto es que Pelayo empieza a reinar en la zona. Pelayo ya es conocido como un rey de los astures. Pone su capital en Cangas de Onís. Hay que decir que Pelayo estuvo en la batalla de Guadalete, es decir, como antes os comentaba, es decir, el Pelayo de Covadonga estuvo en la batalla en la que los musulmanes entran en la península pegados al estrecho. Me gusta remarcar esto muchas veces porque nos da idea un poco de que no hay un parón entre una cosa y otra. La reconquista empieza automáticamente. Bueno, pues muere Pelayo, hereda el trono su hijo Fabila, Fabila le sucede a Alfonso I. Hablamos de Alfonso I como primer gran rey de Asturias, que reinó entre el 739 y el 757, ya vamos avanzando por el siglo VIII. Alfonso I aumentó territorialmente el reino asturiano, es decir, van avanzando hacia el sur poquito a poco. Se aprovechó mucho de problemas internos que había en el Al-Ándalus en aquel momento. Como os digo, ayudó mucho ese incremento de población, tanto la que había huido hacia el norte como la que seguía llegando desde el sur. Es decir, había movimientos migratorios de gente que huía, evidentemente, de refugiados, como hoy entendemos, ¿no? Iban hacia la zona asturiana y, bueno, ahí se iban reagrupando y iban conformando, pues, evidentemente, contingentes de tropas, bueno, que iban creciendo y que podían avanzar hacia el sur con ciertas garantías, como de hecho ocurrió. Asturias empieza ya a crecer hacia el oeste, es decir, hacia la zona de Galicia, ¿eh? Empieza a anexionarse ya parte de la zona, lo que hoy es Galicia. Por el este, por los territorios actuales de territorios vascos, algunas zonas de lo que hoy es Castilla, llegan hasta León, llegan hasta Astorga, que eran dos bastiones musulmanes de conquista en el norte. Bueno, pues los asturianos, el reino de Asturias llega hasta a conquistar las ciudades de León y Astorga. La zona de La Rioja también llegan. Es decir, hay un avance territorial bastante importante y bastante consistente. Bueno, esto hablamos en tiempo de Alfonso I. Luego hay otros reyes, no podemos entrar en detalle porque nos alargaríamos muchísimo. Pero bueno, os digo que estuvo Alfonso I, luego estuvo Fruela I, Aurelio, Silo, Mauregato, Bermudo I. Es decir, nos metemos ya en el año 791. Ya estamos acabando el siglo, prácticamente el siglo VIII. El siglo VIII que comenzó con el ataque en el 711 de los musulmanes a la península, en Guadalete. Bueno, pues ya estamos en el 791 acabando el siglo VIII. Esta estructura de estos reinos cristianos se basa mucho, bueno, en pactos matrimoniales y, bueno, y sobre todo sufriendo las acometidas de los musulmanes. Es decir, imaginaos que este reino está absolutamente rodeado por los musulmanes. Es decir, no hay que pensar que es un avance ya libre, sino que es muy costoso. Alfonso II, una figura importantísima en la historia del reino de Asturias, centró mucho en la unión la manera de combatir a los musulmanes. Alfonso II traslada la capital a Oviedo, de Cangas de Onís la traslada a Oviedo.
y centraliza y ya la situación, digamos, imitando antiguas, bueno, antiguos métodos visigodos, ¿no? Como hicieron en Toledo los visigodos. Bueno, pues intenta ya este Alfonso II crear esa capital, ese eje, ese aglutinamiento de la administración, de la justicia, de las fuerzas en Oviedo. Y fijaos, no era fácil la tarea y la situación, que en el año 816 los musulmanes en una entrada hacia el norte llegaron hasta Oviedo y la ciudad quedó absolutamente devastada. Es decir, que no es tan fácil, no eran fronteras que iban avanzando y eran seguras, todo lo contrario, o sea, el peligro era constante y las entradas de los musulmanes hacia el norte eran muy frecuentes y su violencia era enorme. Y bueno, el reinado de Alfonso II, un rey muy importante para Asturias, bueno, continuó y fue sustituido por Ramiro I. Ramiro I, rey de Asturias, que reinó entre el 842 y el 850. Para que os hagáis una idea un poco de los años, digamos, el meollo de lo que íbamos a hablar se sitúa en el 900 y mucho, ¿vale? 970, 80, 970, incluso hasta el año 1000 hablaremos. Entonces, estamos hablando del 800 y mucho, es decir, que nos estamos acercando ya al 900, es decir, nos estamos acercando cronológicamente al tema de hoy. Y un poco para que os situéis un poco en los años, para que no suene un poco estos años a, es decir, 842, 800 tal, bueno, que un poco os situéis. Entonces hablamos de que estamos ahora mismo hablando que Alfonso II le sustituye Ramiro I, que reinarán hasta el año 850. Tras Ramiro, el trono es ocupado por Ordoño I, que va a reinar hasta el 866. Ordoño I, muy importante, ¿por qué? Porque repobló la zona sur, digamos, desde la frontera del reino asturiano. Es el momento de máximo esplendor del reino asturiano se produce con Ordoño I, que, ya digo, gracias a esta política de repoblación. Es la máxima expansión del reino asturiano y que va a ser el final del reino de Asturias con la llegada de Alfonso III el Magno, que es hijo de Ordoño I, y que va a reinar entre el 866 y el 910. A este rey, Alfonso III, se le puede considerar como el último rey de Asturias, ya que sus hijos luego se repartieron el reino, es decir, ya se va a disgregar. Pero antes, Alfonso III siguió con esa fase de repoblación que había llevado a cabo Alfonso II y repobló toda la zona del norte, lo que es Portugal, a través de Galicia, ocupó Oporto y ocupó hasta Coimbra. Fijaos en los avances geográficos tan enormes que ya se empiezan a producir. Así que nos encontramos que a principios del siglo X, gracias a esta política de Alfonso III, la frontera sur del reino de Asturias prácticamente ya coincidía con el tema que hoy vamos a hablar, de la frontera del Duero. Es decir, ya coincidía con la línea del río Duero. Siempre se han utilizado estas líneas de tanto de ríos como de cadenas montañosas, bueno, para delimitar las zonas de influencia, ¿no? Sobre todo en estos años de reconquista. Bueno, pues en este momento Asturias, que estaba confinada prácticamente al norte de las montañas de los picos de Europa, ya ha bajado hasta el Duero. Estamos hablando del año 910, es decir, del 722 de Covadonga al 910, no han llegado a 200 años y ya se han recuperado tras estos reinados de varios reyes, hemos llegado hasta la frontera, lo que llamamos la frontera del Duero. Hemos ido muy rápido, ¿de acuerdo? Porque sería larguísimo tratar todos estos temas, pero bueno, os dejo ahí el tema para que si alguno quiere indagar, bueno, que indague. Pero un poco de manera general quiero que un poco tengáis la idea de cómo se producía, sobre todo cronológicamente, lo mucho que costaba avanzar ese puñado de kilómetros, ¿no?, hacia el sur. Así que nos encontramos con que en esta época pues ya se retoman o se llegan a fundar ciudades como que son ciudades como Oporto, Coimbra, que antes comentábamos, León, Astorga, Toro, Zamora, Osma, Burgos, Sahagún. Es decir, todas estas zonas ya son de finales del reinado de Alfonso III. Así que llegamos al 910 cuando los tres hijos de Alfonso III se reparten en el territorio de Asturias. Queda Asturias en manos del menor de ellos, queda Arafruela, y León pasa a García, quedando Galicia para Ordoño. Así que a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Porque León va a ser el eje de la zona de León, va a ser el eje, digamos, la zona más importante del centro político del antiguo reino asturiano. Entonces un poco nos vamos a referir al reino de León como la base de lo que vamos a hablar.
Bueno, pues hablamos del Reino de León, que es, digamos, la sucesión, de alguna manera, del Reino de Asturias. Muy interesante este tema porque vamos a hablar de muchos años, pero es el principio de la Reconquista, es decir, es el momento donde más hay más convulsión, más avances, más... Es un poquito cuál es el germen de la Reconquista, lo estamos hablando hoy, creo que es un tema apasionante. Bueno, decíamos que no estamos en el Reino de León. El Reino de León, que tiene a su izquierda Galicia, tiene también pegado a Asturias, y al este aparece Castilla. Ya empezamos a hablar aparecen ya referencias a Castilla, a un condado, a una zona, a una región, que es una zona que está al este de León. ¿Por qué tiene importancia Castilla, que es esa pequeña zona, que aún no era ni condado? Porque es la zona de frontera a los ataques musulmanes. Es decir, el ataque de los musulmanes al Reino de León era mucho más sencillo a través del Valle del Ebro. Y la primera zona que se encontraban era esa zona que es la zona que conocemos como Castilla, es decir, una zona de frontera. Una zona pues, que ya había sido repoblada pues, con muchos vascones, con cántabros, con gentes del norte, gentes aguerridas, gentes guerreras, y que era la gente que le había tocado repoblar aquella zona y que eran los encargados de defender al Reino de León de la entrada de los musulmanes. Nos encontramos con que el poder político en Córdoba va a tener un avance importante, un asentamiento importante, con la llegada al poder de Abderramán III, que llega en el año 912 al Emirato de Córdoba y se proclama califa en el 929. Abderramán III va a suponer pues, un azote grande para los reinos cristianos y un parón importante en esa recuperación de territorio hacia el sur. El problema de León es la zona este, la zona donde está Castilla. Entonces ahí ya se empiezan a pactar alianzas con el reino de Navarra. Luego hablaremos un poquito del establecimiento de estos reinos, para que tengas un poquito una noción general. Ya digo que no me puedo extender mucho porque sería... Pero es un tema muy, muy interesante este inicio, digamos, de los reinos cristianos, porque nos ayudará a entender mucho lo que ocurrió después. Como iba diciendo, León, su parte débil es el este, es decir, la zona de Castilla. Entonces busca alianzas con el reino de Navarra, que está por allí, para intentar parar en la medida de posible los avances de Abderramán III. Y esto va a ser durante hasta llegar hasta todo el siglo X. Quería comentar que vamos a hablar mucho de Castilla. Castilla es, para mí, es una auténtica debilidad. O sea, creo que no la Castilla que hoy conocemos, sino ese pequeño condado, esa zona de frontera de guerra que hay. Hablaremos mucho sobre el tema, la vamos a desgranar bastante. Esa zona que se va a independizar de León y que para mí, opinión personal, no me gusta dar opiniones, procuro no dar ninguna, pero para mí Castilla es el motor de la Reconquista, ¿no? Es el motor de muchas cosas, ¿no? Y entonces, ya digo, soy un enamorado de la historia de Castilla, sobre todo de estos momentos del inicio de la historia de Castilla, que es increíble. Soy más aragonés que castellano, pero sin embargo Castilla me parece ese nacimiento de ese motor, ¿no?, de la Reconquista. Me parece un tema apasionante y es el que hoy un poco quería compartir con vosotros y espero que os guste. Bueno, nos encontramos hablando de que León es el eje del asunto. El León, ¿qué ocurre? Bueno, que la capital, que era Oviedo, del reino asturiano, se trasladó a León en el año 914, es decir, que ya León era capital, de alguna manera, del reino asturiano, sin olvidar la importantísima influencia del reino de Navarra, que va a influir muchísimo en la política del reino de León. Al final, como dice en el Divide y Vencerás, cuando se divide el reino Astur, bueno, en estas regiones, ya empieza a aparecer Castilla como un embrión de condado independiente, que ahora vamos a hablar detenidamente. Hay un intento de recuperar la unidad del antiguo reino con Ramiro II, que reinó hasta el 950. Intenta aglutinar a todos los reinos cristianos contra el califa cordobés. Va a reforzar una alianza con Navarra y quiere, digamos, acabar con Abderramán III, que es el gran peligro de la época. Ramiro II va a frenar a Abderramán III. Estamos hablando del Reino de León. Bueno, pues Ramiro II aglutina fuerzas y se produce la batalla de Simancas, batalla importantísima en el año 939. Una batalla, no voy a decir que sea de la altura de la Nava de Tolosa, pero la batalla de Simancas es muy desconocida y muy poco valorada,
fue básica para frenar el empuje de Alderramán III y fijar la frontera en el Duero. ¿Qué permite esta seguridad en el Duero? Bueno, pues que ya va a bajar un poco hacia el sur. Es decir, el Duero es frontera, pero ya empieza a bajar hacia el sur. ¿Y qué hace? Pues repoblar ciudades, que ahora hablaremos de esto, que es un tema muy interesante, como pues, Sepúlveda, como Ledesma, Salamanca. Es decir, ya empieza a bajar del Duero hacia el sur y empieza a sentar poblaciones tímidamente a zonas más meridionales. Bueno, esta alianza de castellanos, leoneses, etcétera, no impide que Fernán González, el famoso Fernán González, al que se le considera primer conde de Castilla, primer conde escindido del Reino de León, con el que se va a conocer Castilla como un condado independiente o semi-independiente, bueno, pues se sublevó con la muerte de Ramiro II, bueno, pues entonces que indica la o marca la decadencia del Reino de Leones, bueno, pues ya evidentemente Castilla sí que toma la senda un poco de la una autonomía más cierta con respecto a León. Sigue esa política grande de presiones de alianzas familiares. Y de hecho ahora los reyes de León prácticamente son nombrados directamente por los condes castellanos y el rey de Navarra. Entonces, resumiendo, nos encontramos con un Reino de León debilitado, que ha sufrido la escisión, digamos, de la zona de Galicia, una escisión mucho más clara del condado de Castilla, que es un condado de frontera con el Valle del Ebro. Es decir, que hemos llegado a la frontera del Duero, la crisis de los musulmanes ha hecho que los reinos cristianos bajen un poquito del Duero hacia el sur y empiezan a intentar repoblar zonas más al sur. Esta es la zona, digamos, la zona oeste de la península, es decir, del Duero hacia arriba. Pero, ¿qué pasaba al este? Es decir, la zona de lo que es Aragón, Cataluña. Bueno, lo vamos a ver ahora. Bueno, espero que no esté siendo denso el asunto, pero creo que estamos un poco teniendo la idea de la Reconquista, cómo nace en Asturias, cómo baja hacia el sur, cómo se crea el Reino de León, poco a poco se va avanzando, se va repoblando, el Reino de León ya es muy grande y se extiende, muy, muy lógico en la época, como digo yo, muy español, ya es un rey, el Rey de León deja que se divida el reino en tres, la zona de Castilla, que es la zona más de frontera, pues que es la zona más atacada, pues empieza a tener una identidad propia, empieza a buscar también su independencia. Vale, bueno, más o menos es el concepto de los primeros años, los primeros siglos, de los reinos cristianos. Como decía, vamos a hablar del este. ¿Qué ocurría en la zona de los Pirineos? Que es una zona importante. Es decir, los musulmanes han llegado hasta muy por encima del Ebro y tenían, digamos, acogotados a los cristianos al norte. Bueno, pues al este nos encontramos con la Marca Hispánica, la llamada Marca Hispánica, que eran una serie de condados que habían en la zona de los Pirineos, carolingios, es decir, de las monarquías de la monarquía de Carlomagno. Estamos hablando a principios ya del siglo IX cuando ocurre esto. Hay que recordar que los musulmanes fueron frenados, es decir, los musulmanes conquistaron la península, llegaron hasta el norte, pulsaron a los visigodos de todas las zonas y pasaron los Pirineos para seguir su conquista hacia Francia. Pero fueron parados en la batalla de Poitiers en el año 732 y por eso los francos ya lo que hacen es que dicen, vale, esta gente puede subir otra vez hacia el norte, entonces vamos a poner una serie de condados en los Pirineos que sean afines a nosotros para que de alguna manera nos protejan de una posible invasión musulmana otra vez hacia la zona por encima del norte de los Pirineos. Esto se conoció como Marca Hispánica. Entonces vamos a hablar el concepto de marca, un poquito haciendo un pequeño paréntesis. La marca, ¿qué era para la marca? Bueno, pues la marca es, digamos, como decimos, esa zona de seguridad que se crea entre dos contendientes, ¿vale? Una zona de seguridad que se crea para una protección en caso de un ataque. De hecho, luego, por ejemplo, se conoció la Marca del Duero. La Marca del Duero, también, aparte de Frontera del Duero, se conoció como la Marca del Duero. Más tarde se conoció la Marca Media en la península, que era el sistema central, se conoció como la Marca Media. Es decir, la palabra marca, que nos puede sonar, y bueno, o sea, me imagino que muchos lo conocéis este concepto, pero si aún no lo conocía, se lo comento, pues si aún no escucháis la palabra marca, la marca hispánica, la marca media, la marca tal, es esa zona de seguridad que se crea, como os comentaba.
¿qué ocurre con esta marca hispánica, con estos condados que se crean de protección? Bueno, que cuando los musulmanes con el tiempo empiezan a retroceder hacia el sur, bueno, pues estos condados ya la razón de ser defensiva de marca la van perdiendo y se van desligando poco a poco del poder carolingio, del poder francés, y van a dar paso a, por ejemplo, a la creación del Reino de Aragón, que más tarde el condado de Barcelona tiene su autonomía propia, es decir, empiezan a crecer como entes reales y propias, empiezan a, como digo, a desligarse de los señores o de las monarquías del norte. Esto que os he contado es muy, muy resumido, pero un poco que tengáis un poco de idea de cómo nacen también los reinos del este, cómo nace el Reino de Aragón y cómo luego se aglutina, bueno, con los condados, lo que luego fue el condado de Barcelona sobre todo, cómo se produce este avance también en la zona este de la península. Bueno, pues hemos hablado ya de la zona oeste, es decir, Reino de León, que ocupa prácticamente hasta el Duero, hasta lo que es Portugal. Hemos hablado por el este, lo que es el condado de Barcelona, lo que es esos condados que son incipientes reinos que acabarán conformando el Reino de Aragón. Es decir, hemos hablado toda la zona este y oeste. Ahora nos queda la zona central que quedaría entre las ambas, que es la zona del Reino de Pamplona o el Reino de Navarra. Bueno, hay que hablar del Reino de Pamplona, hay que decir que los musulmanes tienen una gran debilidad después de su derrota en Poitiers, en Francia, por los francos. Tienen una gran debilidad, entonces estas zonas del norte de la península pues empiezan a crecer por sí solas. Entonces Carlomagno lo que hace es crear esa marca hispánica, vuelvo a hablar otra vez del tema, que digamos abarca no solamente Pirineos, la zona del Pirineos del este, sino también la zona de los Pirineos del oeste, los Pirineos occidentales, que corresponde a la actual Navarra. Es decir, hay una franja que recorre los Pirineos, que es una marca de Carlomagno. No podemos entrar tampoco en el tema porque sería muy largo de contar, pero Carlomagno lo que hace es, bueno, una vez que los musulmanes han retrocedido y ha creado esa marca de los Pirineos, Carlomagno está tentado a proseguir sus avances hacia la península. Es decir, Carlomagno, el imperio, era un imperio, el imperio carolingio. Carlomagno era un emperador, es decir, no tenía ningún tipo de problema en avanzar hacia la península ibérica. Eso sería un tema aparte, evidentemente, como decimos, pero bueno, más o menos lo cuento un poco, os doy un esbozo del asunto, como siempre hacemos, y hablar que bueno, que Carlomagno traspasa los Pirineos y se dirige hacia el sur, y su idea es tomar Zaragoza. ¿Qué ocurre? Una serie de alianzas, no alianzas, en caso de que Carlomagno, cuando pasó por Pamplona, la arrasó, llegó hasta Zaragoza, bueno, tuvo que retroceder porque no pudo conquistar la ciudad, entonces a la vuelta hacia territorio francés pasó otra vez por la zona de Pamplona, la que era la capital de los vascones, y los vascones atacaron a Carlomagno en la famosa batalla de Roncesvalles, en el desfiladero de Roncesvalles, eso todavía no sonará. Bueno, pues provoca una derrota del ejército del emperador Carlomagno, imaginaos la importancia del hecho. Y este hecho va a provocar ya una independencia de facto de estos condados de la marca hispánica con respecto a Carlomagno. Es decir, se suma la debilidad árabe a que Carlomagno ha intentado pasar, es un avispero, es decir, y encima ha sido atacado, es decir, ve que los pobladores de esa zona no son para nada gente fácil, y se va a crear el Reino de Pamplona. Es decir, es el nacimiento del Reino de Pamplona con esta derrota de Carlomagno en Roncesvalles. Más o menos muy resumido. Resumiendo, la península, en el año 900, ¿vale? Donde arrancamos más o menos ya el tema de hoy, que vamos a hablar del condado de Castilla, más en concreto, de la frontera del Duero, pero ya hasta aquí, digamos, va a llegar la introducción histórica del capítulo de hoy. Allí estaba la península en el año 900. Estaba León, con ese condado de Castilla al este, como antes os comentaba, la frontera estaba en el Duero. Tenemos al Reino de Pamplona, Reino de Navarra posteriormente, a los condados de la antigua marca hispánica de Carlomagno están fusionándose y creciendo por sí mismos. Estamos hablando de que ya Aragón ya empezaba a existir, el condado de Barcelona empezaba a existir, y ya se empezaban a alejar de la influencia francesa. Es decir, empieza a gestarse un poder real también en el este de la península, que va a ser el que luego continúe la reconquista. Bueno, pues hasta aquí, digamos, hemos hablado un poco de la creación de los primeros reinos cristianos. Nos hemos quedado en el año 900, esa es la conformación de la península, tenemos ya prácticamente todo el norte de la península controlado por reinos cristianos, y ahora vamos a hablar de Castilla, que es el tema que hoy nos trae aquí. Bueno, el condado de Castilla. Hablar de Castilla, del condado de Castilla, es hacerlo de una zona que es, como antes os comentaba en esa pequeña
el pequeño comentario, ese inciso que he hecho antes, es para mí, es hablar de unas zonas que marcan la identidad de la España que hoy conocemos. Para mí es obvio, pero bueno, y por eso me gusta el tema. El origen de Castilla hay que buscarlo, como antes comentamos, en esa zona de frontera que era del Reino de León con el Valle del Ebro, en esos procesos de repoblación y resistencia que se originan al este de este reino de León, y que vuelvo a repetir que es una zona que va a soportar todas los ataques de los musulmanes, esas racias que se conocían como racias, puesto que es el costado oriental de este lo que era en ese momento el joven Reino de León, ¿no? Entonces, bueno, la palabra racia, un pequeño inciso, que viene del francés, bueno, significa incursión, viene del árabe Gaza, que está muy asociado a las yihads, a las guerras santas, ¿no? de los musulmanes, con la idea de buscar botines, esclavos, de aterrorizar, de intimidar a las zonas limítrofes, en este caso a los cristianos. También oiréis como sinónimo de racia algarada, que es una algara, para las árabes, una algara es una tropa a caballo. Bueno, pues una algarada es una entrada de gente a caballo en tropela hacia una zona. Es decir, la palabra racia, algarada. Por ejemplo, otra palabra que se usa mucho es la ceifa. La ceifa también es sinónimo de racia. Viene del árabe al-saifa, que quiere decir verano. La palabra se relaciona con la palabra cosecha, en verano. Se degenera y llega a la palabra aceifa. Aceifa que se utilizó como sinónimo de expedición militar, ¿no? De los musulmanes hacia el norte. Luego, más tarde, ya se hablan de aceifas y de algaradas y de racias de cristianos en zonas musulmanas también, cuando la reconquista se iguala. Pero ahora, en principio, este reino de Asturias y de León y de incipiente condado de Castilla tuvieron que soportar todas estas racias, algaradas, aceifas, como queremos llamarlo. Pero bueno, es interesante que sepáis estos nombres porque me imagino que muchos lo conocéis, evidentemente. Pero bueno, si alguno no lo conocía, pues si sale durante los podcasts o lo escucháis una vez por ahí, pues que sepáis un poco el significado de estas palabras. Lógicamente, estas aceifas, estas racias, se producían siempre en verano. ¿Por qué? Porque en verano había más habituallamiento para las tropas invasoras de aquellas zonas, había mejor tiempo, no había barra, es decir, se aprovechaba siempre estos momentos de buen tiempo para hacer estos ataques, estas incursiones en zona enemiga, y por eso luego se decía que se regresaba a los cuarteles en invierno, es decir, se utilizaba el verano para los ataques y en invierno las tropas regresaban a sus lugares de origen. Bueno, volvemos al nacimiento de Castilla, que ya me he enrollado un poco. Bueno, las gentes que protagonizan esta repoblación de hacia el sur son una combinación de pueblos celtibéricos, antiguos pueblos celtibéricos poco romanizados, es decir, los cántabros y los vascones, fundamentalmente, los astures, como antes os comentaba, esas zonas que no fueron realmente dominadas por los visigodos, ni siquiera casi por los romanos, y van a ser, digamos, el germen de la región castellana. Castilla es una región que se nutrió en su origen tanto de vascos, de asturianos y de cántabros. Y ese es el origen de Castilla, realmente es ese. Y luego, posteriormente, bueno, pues el motor de la Reconquista. Bueno, pues este carácter de independencia, ¿no? De gentes de montaña, gente de que no tenían, digamos, ese sistema, ese incipiente sistema feudal, ¿no? De esos señores sobre ellos, eran gentes que entendían la vida de otra manera muy diferente, gente de frontera, gente que había luchado prácticamente desde que había nacido. Toda esta gente tiende a defenderse de una manera ya natural. Entonces, en la zona, sobre todo de Castilla, de ahí viene su nombre, se empiezan a construir castillos. Es decir, pero no el castillo que hoy conocemos, esa fortaleza enorme. No, eran, digamos, pequeñas torres de protección que protegían pues, aldeas, pequeños pueblos. Es decir, se empiezan a crear pequeñas estructuras defensivas muy pequeñas, a modo de torres simplemente, donde refugiarse la gente en un momento que estas racias musulmanas llegaban por la zona. Es decir, los castellanos eran gente muy preparada para la guerra, muy preparada para, digamos, para el sufrimiento y el aguante de los embates de los musulmanes. Fijaos que estamos hablando de un momento de inferioridad clara de los cristianos con sobre los musulmanes. Claro, era, digamos, una táctica defensiva, evidentemente, aunque hemos hablado que han descendido hacia el sur, pero la táctica sigue siendo defensiva y jugaban a la defensiva, es decir, aguantar cuando los musulmanes del sur quisieran hacer sus cabalgadas, sus ataques, sus incursiones hacia el norte, pues había que aguantarlo como fuera. Lo que ocurre es que estas entradas hacia el norte de los musulmanes no son entradas con intenciones de apropiarse del terreno ni asentarse allí ni recuperar terreno. Son simplemente entradas de desgaste.
son entradas de saqueo, son entradas de aterrorizar, son entradas para coger esclavos, son entradas para decir todo menos asentarse allí. Es decir, no hay que ser muy listo. Es decir, desde el norte, del río Duero hacia el norte, quitando evidentemente las zonas más ricas de muy al norte, toda la Castilla seca, la Castilla árida, eso no interesaba a nadie, ni a los musulmanes ni a nadie. Es decir, en la zona muy complicada, lo cual complica más la reconquista. Es decir, los cristianos parten de zonas muy áridas, muy complicadas, mientras que los musulmanes al sur del Duero ya tienen zonas mucho más fértiles, mucho más válidas para, bueno, para crear una infraestructura social e incluso militar. Esto es una cosa que también creo que es importante comentarla porque la reconquista la retarda y bastante. ¿Qué pasa? Bueno, que esta falta de intención de los musulmanes, bueno, por conquistar terreno, y de, bueno, mientras estén al norte del Duero nos hacen pupa, pues va a ser un poco su fin, porque al final los cristianos se van a hacer fuertes, aunque sea una zona mala y pobre y árida, se van a hacer fuertes allí, y la reconquista va a seguir hacia el sur. Bueno, pues seguimos hablando de Castilla. Ocupa el territorio de una zona que se llamaba Bardulia, antiguamente. Entonces, esa Castilla geográficamente se puede delimitar, digamos, está al oeste de Álava, ocuparía una zona montañosa al sur de las actuales provincias de Santander, de Cantabria, todo el norte de Burgos, también el noroeste de Palencia. Es decir, es una zona pequeña, relativamente pequeña. Tuvo sus primeros condes que basaron, digamos, su poder en la repoblación, su fuerza era la repoblación. Repuebla muchas ciudades, por ejemplo, Burgos es repoblada por estos primeros castellanos. Y si hablamos de repoblaciones importantes, aparte de Burgos, el momento crítico de la repoblación castellana en esta época es cuando llegan al Duero y cuando asientan poblaciones en la ribera del Duero. Por ejemplo, San Esteban de Gormaz, Clunia, Roa. Es decir, estas ciudades que eran prácticamente impensables hacía unos pocos años son repobladas y son asentamientos cristianos en la zona del Duero. Esto lo hace prácticamente el Condado de Castilla por sí solo y va a ser una punta de lanza de la Reconquista. Bueno, repito, estamos hablando del tema de Castilla muy por encima, de los primeros condes, Rodrigo y Diego Rodríguez Porcelos, que fueron los primeros condes castellanos, pero bueno, vamos a dar un salto en estos primeros años del Condado de Castilla para pasar con Fernán González. Fernán González y la independencia, de hecho, del Condado de Castilla. Y en el año 929 aparece Fernán González con el título de conde al frente del Alfoz de Lara. Dentro aún todavía de la administración bajo la tutela del Reino de León. Otro inciso. He utilizado la palabra alfoz, otra palabra preciosa medieval que me da mucho miedo ser pesado, la verdad, pero mucho miedo, no os penséis que no. Pero vamos a hablar de la palabra alfoz porque vale la pena. Si os casáis, cortáis y os tomáis un cafetito y luego continuáis con el podcast, pero creo que tenemos que hablar de esto porque si no, esto si se queda en el tintero nunca más hablaremos de ello y me gustaría comentarlo. Alfoz. Bueno, alfoz es el nombre empleado en la península durante la Edad Media y se refiere al término de rural de una villa. Entonces, la villa y su alfoz, es decir, su zona de influencia, que hoy sería por lo que hoy llamamos municipio, es decir, que tenemos la villa y su zona de influencia, bueno, pues constituían un conjunto que se llamaba en la época otro concepto importante, la comunidad, una comunidad de villa y tierra, con autonomía dentro del reino. Es decir, eran zonas que, ¿vale?, dependían de un reino, en este caso de León, por ejemplo, pero tenían su independencia dentro del reino. ¿Por qué? Porque eran zonas solamente de frontera, zonas de repoblación. ¿Qué pasó? Pues que Fernán González, en el año 931, logró aglutinar varios alfoces, como el de Burgos, el de Lara, y ya cuando reúne estos alfoces y los aglutina y ejerce un bando sobre ellos, ya se le llama o se le menciona en los escritos como conde de Castilla por primera vez, en un documento fechado en el año 932. O sea, ya es importantísimo cómo ya se habla de Fernán González como conde de Castilla. Aglutina varios alfoces y ya tiene un poder frente al Reino de León. Es decir, un momento importantísimo. A pesar de esto, para que os ubiquéis, Castilla se estaba independizando. Es que el concepto de independencia es que es un poco farragoso, porque lo confundimos con la independencia que hoy entendemos. Es decir, vale, se está independizando, pero sin embargo van Fernán González aparece como un conde de Castilla ya en el 931, pero sin embargo en el 932...
acompaña en una expedición a su rey de León, a Ramiro II, precisamente pues para atacar la fortaleza de Madrid, fijaros, la Marguerite, que se llamaba entonces. Fijaros, ya digamos, eso ya es una especie también de... Es una ceifa o es una racia cristiana contra tierras musulmanas, porque fijaros, bajan desde el Duero hasta Madrid para atacar Madrid. Y lo hacen acompañados, lo hacen como aliados, Ramiro II de León con su conde de Castilla, Fernán González. Pero bueno, un poco para que os hagáis una idea un poco del concepto de independencia y no independencia, de alianza y no alianza. Es decir, vamos a... Os cuento esto ya que cada uno se haga una composición del lugar de lo que estamos hablando. Bueno, pues después de esos ataques de Ramiro II y Fernán González, bueno, pues a Ramán III, que antes comentábamos, que es ese azote de los cristianos en la época, en el año 934, entró otra vez en territorio castellano, en la zona al norte del Duero, y no encontró prácticamente ninguna oposición. Eran ejércitos enormes y que prácticamente la atacaban por sorpresa, eran imparables. Pues destruyó la ciudad de Álava, destruyó la ciudad de Burgos, la famosa matanza de los 200 monjes en Cardeña. Es decir, Abderramán III también fue un azote tremendo, luego hablaremos de Almanzor más tarde, pero Abderramán III también se las traía. Y a la vuelta de este ataque tremendo que hizo sobre la zona cristiana, se encontró con que Ramiro II le esperaba en Osma, y estaba con Fernán González con un ejército leonés, y se produce una batalla enorme que supone la derrota de Abderramán III. Bueno, son datos históricos, pero un poco para que lo cuento, esta batalla, estos ataques, pero para que veáis un poco así, ¿vale? Fernán González era conde de Castilla, había autonomía, quería desligarse de León, pero están luchando con el rey de León, con Ramiro II. Un poquito, vuelvo a repetir, para que os ubiquéis en cómo estaban las cosas. Hablábamos antes de la batalla de Simancas cuando hablábamos del reino de León. Bueno, pues ahora la vamos a tocar hablando de Castilla, porque el conde de Castilla apoya a Ramiro II en la batalla de Simancas. Batalla, repito, batalla importantísima porque supone el frenazo auténticamente definitivo a Abderramán III, que volvió después de esta derrota que os he contado ahora a atacar la zona castellana en el año 939. Vuelve con un inmenso ejército que intentó de verdad atacar y acabar con la resistencia cristiana al norte. Bueno, pues se encuentran en Simancas y esta famosa batalla se produce con la victoria cristiana, ya digo, con aliados tanto el rey de León como Fernán González con Castilla. Esta derrota de Simancas, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que ya hace que Fernán González se pueda dedicar, sin el peligro de ataques musulmanes, de momento, a expandir su influencia repoblando nuevas zonas y avanzando con Castilla hacia el sur y ampliando su territorio castellano. Tanto es así que va a llegar hasta el sistema central. Por ejemplo, van a repoblar Sepúlveda y Riaza, que fueron repobladas en el año 940. Fijaos lo que es el avance ya, hablando de un montón de kilómetros hacia el sur. El poder de Fernán González de Castilla es un hecho irrefutable e irreversible realmente. De hecho, esto ya si es la cosa ya está clara, es encima Fernán González se casa con Sancha, la hermana del rey de Navarra, García Sánchez, lo que ya le hace absolutamente poderoso y le hace que este proyecto de autonomía de Castilla sea ya un hecho absolutamente irrefutable. Ese mismo año, Fernán González concede el fuero a Sepúlveda. Antes hablamos de esos fueros, ¿no? Esas condiciones especiales a estos pueblos. Otro pequeño inciso. Qué miedo me da ser pesado, de verdad, no os podéis ni imaginar. Luego cuando esto se graba y lo escucho, digo, madre mía, la gente, espero que sean temas que os interesen, estoy casi convencido de ello, pero siempre da un poco de miedo hacerse pesado, de verdad. Bueno, como digo, vamos a hablar enseguida de los fueros y vamos a ver qué era esto de los fueros, que es un tema también, un concepto importantísimo. El concepto de fuero y repoblación y reconquista va íntimamente unido y vamos a dedicarle unos pocos minutos. Bueno, pues vamos a hablar de los fueros. Bueno, la reconquista no era solamente expulsar a los musulmanes o derrotarlos militarmente, sino, bueno, pues repoblar, como antes comentaba, las zonas reconquistadas, porque eran zonas estratégicas, porque tenían valor económico, porque
bueno, pues porque eran importante hacerse con ellas. Entonces lo que hicieron los reyes cristianos fue empezar a otorgar una serie de condiciones especiales, una serie de privilegios a las gentes que iban allí para, bueno, para atraer pobladores a esas zonas que eran absolutamente peligrosas y prácticamente eran muchas veces inhabitables, ¿no? De esta manera revitalizaban económicamente estas zonas y hay una serie de documentos que aparecen históricamente que se daban a estas gentes que se llamaban cartas pueblas o cartas de población. Qué nombre tan bonito, ¿no? Cartas pueblas. Bueno, pues estas cartas pueblas se daban a estas personas para que, bueno, con una serie, como veremos ahora, una serie de privilegios para que fueran allí a jugarse el pellejo realmente, ¿no? A partir de finales del siglo X, hablando del año 900 y mucho, cuando estamos, la época que estamos hablando ahora mismo, bueno, pues el derecho se hace local, evidentemente son derechos locales porque son zonas de facto autónomas. Entonces, estos derechos se empiezan a fijar por escrito y ya parece que se conoce como fueros. Hay quien no diferencia entre carta, puebla y fuero. Bueno, tampoco tiene mucha importancia, pero bueno, hablaremos ya a partir de ahora de fueros, ¿no? Los fueros de estas poblaciones. El fuero más antiguo de Castilla es una carta puebla de la ciudad de Brañosera en el año 824 y confirmada por Fernán González en el año 968. Es el primer fuero del que se tiene constancia. Eran tierras que se denominaban, como antes decía, comunidades de villa y tierra. Se decía que eran de concejo abierto, es decir, se regían por asambleas generales de la vecindad. Fijaos qué innovación, estamos hablando del siglo X. Increíble, ¿no? Tener este concepto. O sea, el señor existía, pero de una manera relativa, porque tenían estos pobladores tenían estas prebendas, ¿no? Reales, dado el riesgo que suponía, bueno, a repoblar aquellas zonas, ¿no? Entonces, como digo, estos concejos abiertos, pues hay que imaginarse, bueno, pues estas poblaciones reunidas, digamos, autogestionando su... En el medievo esto era absolutamente novedoso. Siempre, otro pequeño inciso, fijaos la cuando vayáis por ahí de viaje, sobre todo los que seáis de Castilla, ¿no? Estas iglesias románicas, bueno, el románico, no me he decidido hacer un programa sobre románico, soy un auténtico enamorado del románico, no me he decidido hacer un programa sobre románico porque es muy difícil plasmar con la voz el románico. Eso, si no se ve, si no se observa y si no se disfruta con la vista, pues realmente no tiene mucho sentido, pero el románico, madre mía, el románico es fijaos, es ese movimiento artístico que acompañó todo este movimiento de la conquista en sus primeros momentos. Y entonces lo que os contaba, estas vecindades, digamos, estas poblaciones que se hacían a golpe de espada y de sudor y sangre, porque realmente era una auténtica barbaridad lo que Castilla sufría para repoblar aquellas zonas, ya no solamente por el ataque musulmán, sino por las condiciones de vida tan extremas, ¿no? Que tenían, bueno, pues enseguida construían su pequeñita iglesia románica. Y cuando vemos esas iglesias románicas muy antiguas, en Castilla hay multitud de ellas, que están porticadas, pues imaginaos siempre en ese pórtico de la iglesia cómo se reunían allí pues esos concejos. Sí, me imagino que allí pues se reunían para charlar, para decidir sobre sus vidas, sobre... Realmente es increíble, ¿no? Con el musulmán enfrente, con problemas, con enfermedades, con hambres. Realmente imaginaros a esos pobladores con sus fueros, con esos privilegios, ¿no? Que en esas zonas peligrosísimas, reuniéndose y autogestionando su vida, me parece una auténtica maravilla de la historia de España. Esto en cuanto a lo que toca al románico, de alguna manera. Entonces, ya os digo, va todo unido. Realmente la historia, el arte, por eso digo que es una auténtica maravilla y la pena que solo da tiempo a tocarlo muy por encima, pero espero, no sé, con estas cosas, al que no tenga esa inquietud, pues abrírsela y creérsela. Bueno, no me enrollo, que me enrollo mucho. Este sistema político, de alguna manera, de estas ciudades de repoblación, con fueros, choca, evidentemente, con la estructura del reino, de la corona, de la nobleza leonesa tradicional. Y existe un intento de control real sobre estas poblaciones con fueros. Esta singularidad de los fueros en estas poblaciones de Reconquista hacen singular, como digo, a Castilla del resto prácticamente del contexto de la península ibérica y realmente de Europa, ¿no? En la época. Con la importancia de esta concepción de libertad, ¿no? De estas en plena Edad Media. Muy importante, pero todo orientado a la reconquista, es decir, tiene un interés. Bueno, yo te di libertad, pero lo que quiero que reconquistes es que te asientes y que repuebles esa zona que por dentro de poco va a ser más territorio para mí, me va a dar poder económico y me va a dar al final beneficio. Es decir, pierdo poder, pero la contraprestación es importante.
Bueno, pues hemos hablado de los fueros, de la repoblación y seguimos adelante. Bueno, como decíamos, acompañando a esta política repobladora de Castilla, se produjo la boda, como antes os comentaba, de Fernán González con la hermana del rey de Navarra. Más tarde se casaría con su hija también. Hacía una política de alianzas tendente a esa huida, ¿no?, del ámbito, de la órbita de León. Una rebelión clara de Fernán González contra el rey de León, Ramiro II, posteriormente. El caso es que Fernán González fue hecho prisionero, tuvo un año encarcelado y durante ese periodo corto de tiempo fue, digamos, conde de Castilla, el infante de León, el hijo del rey, Ramiro. Liberó Ramiro II a Fernán González, le hizo jurar fidelidad, pero bueno, al final le libera. Bueno, y para darle fiabilidad al pacto este de no agresión entre Castilla y León y de un poquito de tregua, se casa la hija de Fernán González con el hijo de... con el que sería luego heredero del trono de León, con Ordoño. Es decir, las cosas se calman y parece que Castilla en ese momento, con Fernán González al mando, parece que, bueno, que se pacta cierta tregua de, bueno, en cuanto al movimiento de escisión de Castilla con respecto a León. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el reino de León empieza otra vez a sufrir una época de debilidad, es aprovechada por los musulmanes para realizar ataques otra vez constantes. Muere Ramiro II en el año 951 y León queda en una crisis absoluta dinástica que ahora sí que Fernán González va a aprovechar de una manera ya decisiva. A todo esto, estamos hablando de Fernán González, León, pero seguía la guerra contra los musulmanes, es decir, durante estos años, el año 955, un poquito después de esto que hemos hablado, Fernán González derrota a un ejército enorme musulmán en San Esteban de Gormaz. San Esteban de Gormaz, importantísima ciudad de frontera. En el año 963, Fernán González pactó una tregua con Alaquén II, que era al mando del Califato de Córdoba. Porque es importante este pacto de Fernán González con el musulmán, porque ya denota que iba al margen de León. Es decir, una vez que pacta con el califa, quiere decir que tiene autonomía con respecto a León. Castilla es un condado prácticamente independiente. Fernán González lo ratifica y Castilla va a tener prácticamente, pues va a llegar del Cantábrico hasta más al sur del Duero. Es decir, ya es un condado grande. Ha crecido mucho, Fernán González se ha asentado y bueno, y sobre todo, lo más importante, Fernán González lo que hace es asentar el carácter hereditario del condado, dejándolo todo en su hijo. Es decir, sienta las bases para convertir Castilla en un reino, por su formato, digamos, hereditario. Fernán González muere en el año 970. Y deja el condado, como antes decía, pues a su hijo, que es García Fernández, o García Fernández. Le llamaremos García Fernández nosotros. Como digo, estableciendo así pues una sucesión, un principio de sucesión en el condado de Castilla. Bueno, pues así deja Fernán González el condado de Castilla, muy importante Fernán González. Y bueno, como todos sabéis, se escribió el famoso poema, el poema de Fernán González. Pero es una maravilla, ¿verdad? Esta parte de la historia es apasionante y es bonita de conocer y muchas veces es bastante, bastante desconocida, por desgracia. Bueno, pues ya entramos en materia con realmente el tema de hoy. Hemos hecho una introducción histórica, luego hemos hablado de Castilla, porque era imprescindible hablar de Castilla para introducir el asunto, y ya vamos a hablar de la frontera del Duero y del conde Garcí Fernández, que es el tema que nos va a ocupar, digamos, la segunda mitad del podcast. Y digamos, el tema estrella y el tema que me encanta, y es un tema que ya tiene menos datos, menos historia pura y dura, y tiene un poquito ya más de relato, ¿no? Que yo sé que también es más fácil de digerir para vosotros e incluso para mí. Bueno, pues hablamos del conde García Fernández. Primero, como decimos, hijo de Fernán González. Castilla es un condado independiente, pero
sigue reconociendo de alguna manera la superioridad jurídica de los monarcas leoneses sobre el condado de Castilla. Aunque tuviera plena autonomía administrativa en el territorio, fuera hereditario, fuera lo que todos queramos, pero tenía dependencia de León todavía. Es decir, vamos a ver, aquí no, las cosas no es blanco y negro, es lo que quiero a veces comentaros. Todo es un poco confuso, una política confusa, evidentemente estamos hablando del siglo X. Cuando García Fernández llega al condado, al condado de Castilla, León en ese momento se encontraba en una paz relativa con el califa Al-Hakam, que antes comentábamos. Estamos en una época del máximo esplendor del califato de Córdoba, que tenía una gran supremacía sobre los reinos cristianos, es decir, no lo dejaba ni respirar. Y entonces lo que hace este califa es un poco, ejerce una supremacía pacífica sobre los cristianos. Son tiempos un poco más que de la guerra, por un poco de dar más paso, más posibilidades a la diplomacia. Entonces García Fernández, este conde de Castilla, pues está dispuesto a mantener, bueno, una cordialidad y un respeto con los estados cristianos de alrededor, es decir, un poco se contagia a todo el mundo de esa época de diplomacia, es decir, los desgastes de la guerra evidentemente eran muchas veces inasumibles. Pero con respecto al califa con Córdoba, bueno, parece que García Fernández duda, ¿no? Duda de que esa alianza pueda ser oportuna. De hecho, parece ser que en el año 974 envía una comisión al Palacio de Córdoba del califa para, bueno, para ver qué pasa por allí, para pactar, para no pactar, es decir, para ver cómo estaba la situación. Con la, y bueno, y los emisarios que manda a la vuelta, no sabemos qué le cuentan o qué no le cuentan, que García Fernández no ve clara la cuestión y decide hacer una expedición contra los territorios musulmanes en el verano del año 974. Realmente quebranta ese statu quo de paz, ¿no? De que existe en ese momento. García Fernández por algo lo haría, no cabe duda, pero ataca las zonas musulmanas de Soria y Guadalajara. Y en ese momento forma, claro, los reyes de Pamplona y León ven que hay una persona que atira para adelante y dice, pues me voy con él. Es decir, en una situación, digamos, de una calma tensa, y deciden aliarse con el conde de Castilla y crean una coalición que empiezan a atacar, posiciones musulmanas. Atacan la fortaleza de Gormaz, que está muy cerca de San Esteban de Gormaz, fijaos en esa zona. Si tenéis ocasión de visitar la zona, por favor, acercaos a ver San Esteban de Gormaz y Gormaz. Imaginaos a San Esteban de Gormaz como en posición cristiana, que está a una margen del Duero, y la fortaleza de Gormaz al otro lado del Duero, que es fortaleza musulmana. Un poco para hacernos una idea de lo que era la frontera. Es un sitio donde se puede uno hacer mucha idea. Está en la provincia de Soria y os recomiendo la visita. Bueno, pues esta fortaleza de Gormaz era una fortaleza tremenda, prácticamente en el corazón cristiano, e intentan pues tomarla y desalojar de allí a las tropas musulmanas. Desgraciadamente, estaba defendida esta fortaleza por prácticamente el mejor general que tenían los musulmanes en ese momento, que era el general Galib, del que luego hablaremos, y García Fernández acude en ayuda al rey de León en busca de refuerzos para atacar la fortaleza de Gormaz. Parece ser que el rey de León no le presta ayuda, y a pesar de lo cual García Fernández aprovecha el verano del 78, del año 978 para atacar la fortaleza de Gormaz y logra rendirla. Esa victoria le hace aún bajar más al sur y, bueno, llega a poblaciones como Almazán, Barahona y Atienza. Es decir, García Fernández expande otra vez la frontera que le dejó su padre en Castilla, pues con mucha audacia. Estáis viendo, lo que estamos relatando es una audacia absoluta. Es una persona, bueno, que está dedicada prácticamente a la ocupación de territorio y, como decimos, y no olvidemos, a la repoblación posterior. Esto es un denominador común en la Reconquista, conquista y repoblación. Y aquí llegamos a la pugna personal que se va a producir entre García Fernández y un personaje que aparece en este momento, con el famoso Almanzor. Es un momento de la historia muy desconocido, es un García Fernández versus Almanzor, es una pugna entre dos personajes que realmente, no es muy conocida, pero que íbamos a tratar aquí porque nos digo que merece la pena y seguro que os va a gustar. Así que enseguida vamos a empezar a hablar de Almanzor. Almanzor. Realmente se llamaba Abi Amir Mohamed. Almanzor es una castellanización de ese sobrenombre árabe que tenía, que él mismo se puso, como ahora veremos después, tras sus victorias, que era Al-Mansur bi Allah, que era el victorioso de Dios. Pues este Al-Mansur bi Allah, bueno, Al-Mansur degeneró en Almanzor, como le conocieron los cristianos durante, bueno, se le conoce ahora, ¿no? Almanzor.
pero realmente su nombre era, como digo, Abi Amir Mohammed. Bueno, pues este almanzor, ¿quién era? Pues era un... Parece que era un escriba que llegó a Córdoba desde Algeciras. Parecía de una familia, bueno, de una clase tampoco muy acomodada, una familia de clase media. Pero va a tener una carrera exponencial. Es decir, es una carrera meteórica, ¿no? Que en el momento que un visir de Córdoba se lo presenta al califa, al famoso Alaquén, que antes hemos hablado. Bueno, le presenta a Almanzor y, bueno, empieza a establecer sus contactos en Córdoba y empieza a crecer. ¿Cuál es la clave del ascenso de Almanzor? Bueno, pues que parece que se lleva muy bien, tiene unos buenos contactos, una buena relación con la favorita del harén del califa, con una esclava que era vascona, que era vasca. Entonces parece que la conoce y aquí las relaciones entre las esclavas del harén y el califa eran prácticamente muchas relaciones de matrimonio. Es decir, de hecho, esta esclava era madre del heredero de este califa, de Alaquén. Es decir, el heredero, que se llamaba Hisham, que de que luego hablaremos, era hijo de Alaquén y la esclava vasca. Bueno, pues un poco para ver conceptos, ¿no? Porque dice, una esclava, ¿cómo es posible? Pues sí, una esclava, pero era prácticamente la reina al cambio, ¿no? Bueno, el caso es que este almanzor parece que conoce a esta favorita, ¿no? Del harén del califa, a la sazón su esposa, y bueno, tiene buena relación con ella y parece ser que es la que le introduce en el mundo cordobés y va ascendiendo hasta el punto que el califa Alaquén le nombra general del ejército musulmán a Almanzor y le envía a norte de África. Bueno, esto es muy resumido, pero realmente para que veáis un poquito de qué personaje estamos hablando, cómo llega a Córdoba con la maleta, se baja del autobús y de pronto se convierte en la mano derecha prácticamente del califa. Realmente es espectacular, con lo cual nos da ya una idea un poco de quién estamos hablando. Bueno, pues el califa Alaquén muere y queda como heredero pues, su hijo Hisham, que es hijo a la vez de esta esclava vasca que antes comentábamos, solo que el niño tiene, pues, es un niño, el heredero tiene prácticamente 9 o 10 años, y esto va a crear una crisis en la sucesión al califato. Pasa que hay una facción que quiere imponer un candidato en vez de Hisham, quiere poner a un tío del propio Hisham. Esta facción, como decimos, siempre hay intereses en todos los sitios, pero tanto su madre, la vasca, como Almanzor, su mano derecha, como una persona muy de confianza del antiguo califa, o sea, esas tres personas van a frenar este intento de usurpar el califato en Córdoba, y hace fracasar la conjura, ¿no? De hecho, eliminan al supuesto pretendiente al califato, lo eliminan. Aquí Almanzor interviene ya, imaginaos, bueno, cuentan que parece ser, cuentan que las crónicas que estrangula con sus propias manos al aspirante al califato, con lo cual imaginaos que termina todo de raíz. Y Almanzor ahora sí que se convierte en uno de los personajes poderosos en Córdoba. De hecho, atrae en esta política de ascenso meteórico, atrae hacia sí a este general que antes hablábamos, al general Galib, que es el general de más prestigio musulmán, lo atrae hasta el punto que se casa con la hija del general. O sea, Almanzor se casa con la hija del general Galib para, bueno, pues en una política evidentemente de ascenso y de ocupación de puestos, ¿no? Bueno, pues ayudado por el propio Galib, por el general Galib, que ahora ya forma parte de este, digamos, gobierno en la sombra, ¿no? Puesto que el califa Hisham sigue siendo un niño, bueno, pues justo con Almanzor, Galib, su madre, la madre de Hisham, la vasca famosa, bueno, pues parece que se deshacen de esa persona que antes comentábamos que era mano derecha del antiguo califa. Bueno, pues se deshacen de él y de hecho lo ejecutan junto a sus hijos. Es decir, la política de exterminio de todo lo que le puede estorbar de Almanzor es absolutamente directa, hasta el punto de que todo lo que le estorba se lo quita de medio. Ahora mismo, prácticamente lo que está manejando prácticamente tiene en su mano al califa, y el poder en Córdoba prácticamente es de Almanzor. Tiene otro estorbo, que es Galib. El general Galib. Bueno, pues parece que le provoca, no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, hasta el punto que mientras están atacando Atienza, la ciudad de Atienza, parece que hay un roce, cuando digo roce, es un roce con mayúsculas, entre Galib y Almanzor, tanto es así que, punto que Galib tira de arma y parece que intenta matar a Almanzor. Almanzor sale huyendo por los pelos y busca refugio en otro sitio. Imaginaos cómo está el tema. Bueno, pues Almanzor se refuerza y ataca las posesiones de Galib y se lo quita de en medio. Es decir, Almanzor se ha quedado solo, manejando a ese niño, prácticamente, que puede tener 10, 12 años, y él va a manejar a su gusto y a su placer el califato de Córdoba. ¿Qué ocurre con Galib? El general Galib musulmán lo que hace es, se refugia
en territorio cristiano y busca apoyo en García Fernández, en el Conde de Castilla. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que ya empieza a sonarle este nombre a Almanzor. Almanzor ya tiene el poder en Córdoba y ya empieza a sonar el nombre del Conde de Castilla, este tal García Fernández, que parece que, bueno, pues que empieza a interponerse un poco en sus pretensiones. De momento lo que hace es acoger a Galicia en su territorio y se alía con él. De hecho, se va a formar una gran coalición de los reinos cristianos y que va, en la cual va a participar también el general musulmán Galib con sus tropas fieles, y se va a producir una batalla, en la batalla famosa de Rueda, que va a suponer una derrota cristiana. Bueno, Galib ya está aliado con los reinos cristianos y intenta, bueno, pues recuperar lo que es lo suyo, atacando a Almanzor y poniéndole todo lo difícil que puede su ascenso en el califato en Córdoba. Parece ser que cerca de Atienza, otra vez, Almanzor está a punto de ser derrotado por las tropas cristianas ayudadas por Galib, pero la mala suerte parece ser que es un accidente de caballo. El general Galib, el general musulmán, parece que después de una caída de caballo, era bastante mayor, aparece muerto en la batalla. ¿Y qué ocurre? Pues su ejército, sus fieles, entre ellos se produce una gran desbandada al ver que su caudillo ha muerto y se pasan al bando de Almanzor. Claro, esto sorprende al conde de Castilla, que se ve con la batalla prácticamente ganada. De repente las tropas de Galib se pasan al lado de Almanzor, claro, y García Fernández tiene que huir hacia sus zonas de control, vamos, lo más rápido posible, porque ve cómo peligra su vida. Así que nos encontramos con que Almanzor tiene unos 40 años de edad y tiene ya el poder absoluto, sin enemigos dentro de su casa, bueno, y cada vez con menos enemigos en el lado cristiano, porque realmente los va a asolar, como veremos ahora mismo. Hay que decir que empezó ya una guerra sin cuartel y continua contra los reinos cristianos. No hay parangón en la historia de la Reconquista con estos ataques de Almanzor sobre las zonas cristianas. Para empezar, tenía unas firmes creencias religiosas Almanzor, y entonces aplicó esta idea de guerra santa o yihad en cada ataque que realizaba, que hacía redoblar sus fuerzas y su entusiasmo en los ataques a las zonas de los reinos cristianos. Fijaos, a Almanzor se le calculan, creo que son 56, 58 racias o aceifas o invasiones del territorio cristiano durante su vida. Casi 60. Imaginaos lo que tuvo que suponer para los cristianos, que constantemente, cada año, cada verano, cada primavera, estar temiendo que los musulmanes de Almanzor, el ejército poderosísimo, y digo que Almanzor, de hecho Almanzor reformó el ejército musulmán y le dio mucho más poder y mucha más fuerza, gobernando y manipulando absolutamente al califa legítimo Hisham, que para nada tuvo ni voz ni voto. Bueno, pues Almanzor creó un gran ejército, creó una estructura militar enorme y atacó los reinos cristianos con una asiduidad de reloj, y que supuso pues un quebranto enorme en las filas cristianas y en los reinos cristianos. Y hablando de lo que es concretamente de las incursiones de Almanzor, hay que decir que en el año 981 se produce la primera incursión. Atacó León, arrasó Zamora. Aquí es cuando antes comentamos que se produce la famosa batalla de Rueda, que son derrotados los cristianos de García Fernández, Galib, rey de León. Y aquí, cuando después de esta batalla de Rueda, es cuando Almanzor se hace llamar Almansur Biala, el victorioso de Dios. Aquí él se pone este apodo y Almansur derivará en Almanzor, que es como se le conocerá posteriormente. En el año 985 atacó los condados catalanes. Fijaos, el conde Borrell era su aliado. Le había prestado su misión, tributo, le había pagado sus peajes, pero no le valió absolutamente de nada. Atacó toda la zona del condado de Barcelona. Pero es que el conde Borrell no se podía creer. O sea, después de todo lo que le había dado, dicen, se ensañó especialmente con su aliado. Es decir, devastó todo el condado de Barcelona, devastó los condados cercanos. Fue un ataque absolutamente con saña. Y esto lo hacía con el aliado. ¿Qué no haría con los enemigos, no? En el año 987 entra León, en el Reino de León, y lo asola por completo. Y llega hasta lo que hoy es Portugal. Destruye, cuando vamos a destruir, arrasar, es destruir literalmente, o sea, no deja piedra sobre piedra, de Coimbra, y hace lo mismo con la ciudad de León, símbolo de los reinos cristianos, de la resistencia de cristiana, ¿no? Tal es así que el rey de León tiene que ir a Galicia, pensando, bueno, porque la Almanzor, por lo menos allí no llegará nunca, pero se equivocó. ¿Qué pasaba con Navarra? Pues el rey de Navarra ve el panorama
y le ofrece vasallaje al Manzor. En vez de ayudar, en vez de colaborar, tener un reino potente militarmente, bueno, ve que se está quedando solo y le ofrece vasallaje y, bueno, y todos los tributos que le paga Almanzor, bueno, pues le supone a Almanzor un ascenso de popularidad entre su pueblo, él disminuye los impuestos en Córdoba, es decir, ahí el éxito de Almanzor es absoluto y, bueno, y de hecho cautiva a su gente, ¿no? Realmente los tiene a todos en la mano. ¿Y quién era el único que oponía resistencia? Pues García Fernández y Castilla, y los castellanos. Pues Almanzor detectó el problema, detectó la persona o las gentes que le podían causar problemas, y racia tras racia, invasión tras invasión, envió ejércitos contra Castilla, tomó Gormaz, San Esteban de Gormaz, saqueó Burgos, Soria, saqueó Álava, es decir, un auténtico desastre. García Fernández se da cuenta que es imposible mantener esas plazas que había conseguido mucho más al sur, abandona Atienza y entonces se retira a Sepúlveda. También llega a perder luego Sepúlveda, pierde Simancas. Después del ataque sobre León, el rey de León se retira a Galicia. Entonces García Fernández se queda solo en aquella zona intentando defender lo que ya todo el mundo ha abandonado. Es decir, el rey de León ha abandonado León. La gente ha abandonado todo, huye de Almanzor, huye de aquello. Aquello no hay quien lo aguante, aquello es un desastre, y solo García Fernández se queda en la zona. ¿Qué pasó con Almanzor? Dice, bueno, vamos a ver, viendo lo que había, pues lo que hace es atacar a García Fernández, evidentemente. Ve que es el obstáculo más grande que tiene en zona cristiana, y va, y aparte ya le conoce de viejas rencillas, y lo que quiere es acabar con él y acabar con la resistencia castellana. Y en el año 990 se decide atacar Castilla de verdad. Fijaos, hasta el año 990 había hecho Almanzor unas treinta y tantas racias. Pues solo cuatro de las tentitantas se habían dirigido contra Castilla. Es decir, le tocaba el turno a Castilla. Y Almanzor iba a ir a por ellos de todas. Pero ahí estaba el conde de Castilla, García Fernández. Vamos a comentar una cosa interesante sobre este conde. Porque antes hablábamos de los fueros, de las condiciones que se les daba de ventaja a estos repobladores. Bueno, pues fijaos, García Fernández lo que hace es para intentar parar el avance musulmán, que lo ve que se le viene encima y que lo le va a pasar por encima, amplió su población, digamos, noble, promulgando unas ordenanzas muy poco usuales en las que equipara a los caballeros villanos con los infanzones. Es decir, aquellos caballeros villanos, es decir, campesinos, cualquier persona de cualquier condición, que dispusieran de un caballo para ir a la guerra, serían equiparados automáticamente a nobles de segunda clase, a infanzones, llamados infanzones. Es decir, regala un título nobiliario bajo, pero a personas sin ningún tipo de limpieza de sangre para ser acreedores a ello, y solamente con la condición de que tuvieran un caballo. O sea, llama a gente a filas y les ofrece un título nobiliario. Eso es una especie de otra manera de incentivar a la gente como lo hacían los fueros. Es decir, fijaos las artimañas que se tenían que crear esta gente con era ingeniería social para nutrirse de personas que pudieran defender la frontera del Duero. Realmente en el momento es absolutamente límite. Hay otro dato cuando Almanzor iba por García Fernández, porque iba por él de todas, porque también hubo un hijo de Almanzor, Abdalá, viendo que su padre era lo que sea, su padre era un auténtico desastre, busca una alianza con los gobernadores musulmanes de Toledo y Zaragoza para derrocar a Almanzor. Bueno, esta conjura, esta de rebelión no llega a ningún lado, y los gobernadores musulmanes son apresados, pero el hijo logra escapar. ¿Y dónde escapa el hijo de Almanzor? ¿Dónde busca refugio? Habéis acertado, con el conde de Castilla, García Fernández. Claro, ya Almanzor ya empieza a estar de García Fernández hasta el gorro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que como represalia ante este refugio de su hijo en Castilla, dirige un gran ejército, otra nueva racia sobre Castilla, y toma Osma, la ciudad de Osma. Está pegadita a San Esteban de Gormaz, Osma está entre San Esteban de Gormaz y el castillo y la fortaleza de Gormaz. Si alguna vez antes os lo dije, si podéis visitar esa zona, y vale la pena hacer esa visita. Los que veis cerca de esa zona de Soria, os recomiendo que os deis una vuelta por allí. Bueno, el caso es que, como digo, Almanzor toma represalias contra García Fernández, contra Castilla, por por acoger a su hijo que le ha traicionado, y toma Osma. ¿Qué ocurre? Bueno, pues logra el objetivo de acorralar a García Fernández, y entonces le dice a García Fernández que le devolvía a su hijo, a Almanzor, con una condición, una condición de tregua, ¿vale? Pactar una tregua si le devolvía al hijo,
y bueno, y que no hubiera represalias contra el hijo, ¿no? Al fin y al cabo, pues era un chaval jovencito y tal, igual. Pues nada, pues el hijo es liberado por García Fernández, llega al campamento musulmán y nada más llegar al campamento es decapitado, así, de entrada, para llevar el pacto a sus últimas consecuencias. Bueno, pues parece que sí respeta al Manzor el pacto que hace con García Fernández, al hijo lo asesina, pero sí que parece que respeta el pacto de creo que era uno o dos años de paz no agresión entre unos y otros. Momento que aprovecha el rey Bermudo II de León, que había huido, ya no se sabe dónde, para evitar al Manzor, se entera que García Fernández ha conseguido un pacto más o menos estable con el Almanzor y regresa. Regresa y como señal de agradecimiento o de alianza o como queramos llamarlo, se casa el rey con la hija de García Fernández, en señal de entendimiento con el conde castellano. Imaginaos el poder y la influencia que tenía García Fernández. Acaba esta tregua y ataca otra vez al Manzor Castilla, buscando derrotar a este grano que le había salido llamado García Fernández. No lo consigue. No consigue tomar San Esteban de Gormaz ese año, pero al año siguiente sí que toma San Esteban de Gormaz, toma Clunia. Es decir, ahora sí que ya el momento está todo perdido. García Fernández está absolutamente solo, ha perdido todas las posesiones. La pérdida de San Esteban de Gormaz es clave en la estrategia castellana y que desmantela prácticamente toda la defensa castellana a lo largo del Duero. Ahora mismo ya el peligro se cierne sobre Castilla de una manera inminente, ¿no? Además, Almanzor se entera de la boda de la hija de García Fernández con el rey de León y aún, bueno, esto le exaspera más. Y otra vez, la hija se casa, bueno, o sea, debe tener en los sueños a García Fernández Almanzor y ataca otra vez en el año 994, ataca a León tomando otra vez la ciudad de León y la ciudad de Astorga y devasta absolutamente el territorio. ¿Por qué hace eso? Parece ser que Almanzor hace eso este año, hablamos del año 994. Arrasa el territorio leonés porque quería al año siguiente atacar la ciudad de Santiago de Compostela, como luego hizo. ¿Cómo se da la cosa de la resistencia ya absolutamente implacable de García Fernández contra Almanzor, que se empieza a hacer impopular entre sus propios aliados? Pero ya no solamente entre sus aliados, sino que entre su propio hijo se rebela contra su padre. Es decir, la gente ya es un estorbo García Fernández. La gente quiere pactar con Almanzor, no quiere saber nada de nada. La gente está desesperada y la actitud de García Fernández de rebelión, de rebeldía contra Almanzor, ya les es un auténtico estorbo. En el año 994, hablando con el mismo año que ataca Almanzor León y Astorga, bueno, pues García Fernández no solamente no resiste en Castilla, sino que aprovecha esta subida del ejército musulmán hacia el norte para atacar el sur, llegando hasta Medinaceli, prácticamente la capital de la marca musulmana. Bueno, esto ya es el sumum. Y, como antes decía, el hijo de García Fernández se rebela contra su padre. Incluso le llega a ofrecer alianza al Manzor. Imaginaos ya el disparate. O sea, la soledad del conde de Castilla es absoluta. Ya su propio hijo, sus propios aliados, los reinos castellanos, prefieren ya acordar con Almanzor, pactar lo que haga falta, pero les incomoda ya absolutamente la resistencia del conde de Castilla. Y llegamos al año 995. Pues casualmente va a morir en el año 95 el conde García Fernández. Y murió en un acto bélico, un acto de combate, pero casualmente no era un año de racias con de Almanzor. En el año 995 era un año relativamente tranquilo, había sus refriegas, como siempre, en la zona de frontera, pero realmente García Fernández estaba solo. No puedo estimar cuántos caballeros le acompañaban, pero realmente se quedó absolutamente solo. Sus propios vasallos le dieron la espalda. Es decir, ya, la gente estaba tan agotada de las guerras contra Almanzor, de la racia de Almanzor, de las esclavitudes, de todo esto que hemos hablado anteriormente, que la gente estaba cansada, la gente estaba agotada y ya no quería aguantar más, ni quería resistir más. Bueno, pero García Fernández seguía patrullando el Duero con cuatro fieles, ¿no? Con cuatro caballeros que le seguían siendo fieles. Realmente la imagen de García Fernández resistiendo al Manzor, una superioridad tan abrumadora, es una imagen realmente fantástica, ¿no? Es lo que yo quería trasladaros, es una historia preciosa. El caso es que, como decimos, en una escaramuza, se supone, muy cerquita de Alanga de Duero, al lado del río Duero, cuentan las crónicas que García Fernández, en una pequeña, no llegó ni a batalla, bueno, pues le recibe un lanzazo en la cabeza y cae mortalmente herido. Los musulmanes lo recogen, saben quién es y lo llevan a Medinaceli. Almanzor se entera de la noticia y ordena que sea llevado a Córdoba. García Fernández, herido prácticamente agonizante,
Hay quien comentó que le cortaron la cabeza, llevaron la cabeza a Córdoba. O sea, hay muchas crónicas. Se pueden escuchar muchas cosas. Realmente lo que las últimas crónicas fiables hablan que, bueno, que Almanzor tenía, quería a García Fernández, quería verle vivo en Córdoba, ¿no? Esa persona que le había dado tantos problemas, realmente lo que quería es haberle capturado vivo. De hecho, parece que se le intenta curar en Medina Celi, pero nada más llegar a Córdoba, cuenta en las crónicas que García Fernández muere nada más llegar. Bueno, pues este es el fin de García Fernández y de esa lucha contra Almanzor, una lucha desigual por completo, pero fijaos la trascendencia que tiene, ¿no?, este conde castellano. Su hijo Sancho García, el que le traicionó, parece que pactó con la devolución del cadáver de su padre y fue devuelto a tierras castellanas y fue enterrado en San Pedro de Cardeña, donde aún está García Fernández. Si alguien quiere ir a San Pedro de Cardeña en Burgos, pues entra en el monasterio precioso que hay allí, pues puede ver en una de las salas el sepulcro del conde de Castilla, García Fernández, entre otros sepulcros de castellanos famosos, ¿no? Bueno, pues este fue el fin de García Fernández. En el año 997, los cristianos están agotados y aterrorizados. Los reinos cristianos van a afrontar el momento más difícil, crítico y límite de la invasión musulmana. Almanzor decide entonces, bueno, pues dar el golpe de gracia y quiere ir, de hecho se dirige hacia Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, corazón de la cristiandad. Bueno, pues llega a Santiago de Compostela y devasta la ciudad. Parece ser que no saqueó ni profanó la tumba del apóstol. Pero la ciudad de cuenta que la ciudad de Santiago queda también, no queda piedra sobre piedra. Imaginaos lo que supone de golpe tremendo para la cristiandad, para los castellanos, para los leoneses, para todos los reinos cristianos, que el musulmán ha llegado a Santiago de Compostela. Era como llegar a la Jerusalén, ¿no? Y bueno, y ya digo, llegó hasta la misma tumba del apóstol. Pero el golpe es terrorífico. El golpe moral es terrorífico para los cristianos. Además, a esto hay que unir la cercanía del año 1000. Que según el calendario de San Juan, decía que traería el juicio final. Es decir, este miedo de estas gentes al fin del mundo, que realmente no es como hoy, que dice un tío, un membrillo, dice una bobada en tal, y la gente lo secunda, no se lo cree. No, entonces el miedo a estas teorías del fin del mundo, a estas profecías, eran reales. La gente pensaba realmente que en el año 1000 se acababa el mundo, porque así lo ha dicho San Juan. Y este Almanzor, que aparece en este momento, en estos últimos años del siglo en el siglo X, bueno, pues todo esto se junta y el terror entre la gente es absoluto, es decir, es la moral está por los suelos y la gente ve que el fin de todo está cerca. Bueno, pues Almanzor llega a Santiago, lo devasta y ordena llevar las campanas de la catedral de Santiago y las puertas de la catedral a Córdoba, a hombros, dicen, de esclavos cristianos. Posteriormente las campanas fueron devueltas en tiempos de Fernando III Santo, ya mucho después. Y parece ser que las puertas de la Catedral de Santiago forman parte del techo de la actual mezquita de Córdoba. Bueno, este ataque sobre Santiago hizo Almanzor famoso en todo el Islam. Lo mismo que supuso un golpe para la cristiandad, bueno, fue llegar a Santiago, en la capital, una de las capitales cristianas por excelencia, bueno, hizo que en el Islam a Almanzor se le valorara y que aún afianzara más su poder absolutamente ilegítimo, pero bueno, pero ahí estaba. Bueno, ¿quién le quedaba ya por atacar a Almanzor? Estaba ya todo el mundo bajo su mano. ¿Quién le quedaba? Pues sus vasallos, aliados, navarros. Vamos a llamar más bien vasallos que aliados. Pero los navarros tampoco se iban a librar. Porque en el año 999, para celebrar, entre comillas, el último año del milenio, Pamplona fue realmente, vamos a decir, salvajemente atacada, incendiada, saqueada, y este ataque continuó hacia el Pirineo. Este ataque de Almanzor ya es, digamos, la culminación de los ataques, de las razias
un poco vamos dando datos un poco seguidos, pero imaginaos lo que es el desastre para estas gentes cristianas que vivieron, les tocó vivir esta época de Almanzor. Realmente fue terrorífico. En el año 1000 se produce una batalla, la batalla de Cervera, en Burgos, en la que vence, no con mucha superioridad, no con mucha diferencia, pero vence a un ejército cristiano que se había confederado contra él. Es decir, la situación es absolutamente límite, absolutamente trágica para los cristianos, como estáis viendo. Y llegamos al año 1002, que en el cual Almanzor, bueno, está efectuando una campaña contra Castilla, una de sus muchas razias, bueno, una más, y mientras, después de asolar y devastar el monasterio de San Millán de la Cogolla, y combatiendo en Soria, parece que muere en algún lugar cerca de Medinaceli, en Soria. No se sabe si fue herido, si murió enfermo, no se sabe muy bien, pero Almanzor fallece en el año 1002. Los cronistas cristianos hablan de una batalla en la que Almanzor fue derrotado en Calatañazor. No está confirmado nada. Si fue una batalla, si fue una escaramuza, no se sabe realmente la ciencia cierta, si sí, si no. Bueno, las crónicas lo cuentan y ahí lo dejamos y ya cada uno que piense lo que quiera. Realmente no hay una confirmación del hecho. Pues murió Almanzor. Que detuvo el avance de las repoblaciones cristianas, evidentemente, desmanteló ciudades que había costado años ponerlas en pie. Se dice de él que mandaba recoger el polvo después de las batallas y sus campañas, el polvo de sus ropas mandaba que fueran sacudidas, ¿no?, en arcones, y ordenó que ese polvo acumulado durante tantas batallas fuera utilizado para enterrarle posteriormente. Bueno, son cosas que se cuentan, ¿no? Son curiosidades, ¿no?, del personaje. Son personajes que trascienden la historia. Entonces, cuando muere Almanzor, bueno, pues los reinos cristianos no es que respiran, es que suspiran, ¿no? Fue un verdadero azote para ellos. Y un cronista de la época, cristiano, tiene una frase súper significativa que dice que Almanzor, cuando murió Almanzor, dice, fue sepultado en los infiernos. O sea, era un azote que le mandó Dios a los cristianos. Realmente se le tomaba como tal, ¿no? Fijaos que en su Córdoba califal, las gentes de Córdoba lamentaban, fijaos hasta qué punto llega la cosa, lamentaban que hubiera muerto quien le surtía de los mejores esclavos. Bueno, la captura de esclavos cristianos era una parte la parte más lucrativa de los ataques musulmanes a las zonas cristianas, tradicionalmente. Era lo que más dinero les proporcionaba. De hecho, muchas veces se utilizaba esta captura de esclavos cristianos como método de pago de los soldados, ¿no?, de sus tropas. Se convertían a veces estas razas en verdaderas cacerías de cristianos. Y además, de estos esclavos que se iban capturando en zonas cristianas, también provenían muchos eunucos. Esos eunucos que eran, bueno, esclavos castrados, ¿no?, que a los que luego se les encomendaba el cuidado de las mujeres del harén. Fijaos, cuando hablamos de las mujeres del harén, hablamos de mujeres de un alto nivel social y de la aristocracia, ¿eh? Es un concepto que tenemos que mezclar un harén con una aristocracia parece un poco contradictorio, pero realmente era así. De estos eunucos, estos llegaron a ser funcionarios y alcanzar muchos, bueno, mucha influencia en los ámbitos del califato. Es decir, eran esclavos, eran elegidos, se les castraba para que cuidaran y estuvieran a cargo del harén del califa, pero luego llegan muchos por su valía y por sus condiciones a ser personas influyentes en el califato. Cosa curiosa, de luego. Sin embargo, en estos ataques, en la búsqueda de esclavos, lo más valioso eran las mujeres cristianas. Sobre todo los musulmanes buscaban mucho, tenían mucho valor las mujeres gallegas, las mujeres vasconas, las mujeres francas también, porque decían que eran rubias, pelirrojas y les llamaban mucho la atención, y eran muy muy cotizadas como esclavas, y las buscaban realmente con verdadero tesón. Imaginaos lo que era una entrada de esta gente en territorio cristiano. No era que atacan y luego se van, no, es que iban buscando a las mujeres, a los niños, a los hombres, a todo el mundo. Es decir, iban buscando esclavos. O sea, imaginaos el terror que suponía estas razas musulmanas en territorio cristiano. Pero lo terrorífico realmente era que muchos de los esclavos que eran cazados, ¿no?, en estas incursiones, eran niños. Eran islamizados, eran convertidos en Islam,
y luego se llevan a la corte, bueno, para trabajos en la corte, para venderlos como esclavos en Córdoba. Es decir, realmente son momentos muy complicados, muy complicados. Hay que decir que durante el mandato de Almanzor, el mercado de esclavos, que ya venía de mil atrás, evidentemente, no es nuevo con Almanzor, el mercado de esclavos ya existía en Córdoba, con Almanzor alcanza el cénit del éxito y del movimiento, lo alcanza con Almanzor. Fijaos qué dato tan estremecedor. Las crónicas musulmanas mencionan que cuando atacó Almanzor Barcelona, antes comentábamos, en el año 985, Almanzor trajo encadenados al mercado de esclavos de Córdoba a 70.000 cristianos y tras atacar Simancas en el año 983 capturó a 17.000 mujeres y apresó a 10.000 nobles. Bueno, esto hay que tomarlo con cautela. Todas las cifras en las crónicas medievales hay que tomarlas con cautela, pero cuando se dice esto es porque fue una auténtica barbaridad. Fijaos cómo sería el asunto, y esto sí que denota un poco la crudeza del asunto, que en Córdoba, cuando murió Almanzor, a su sucesor, a su hijo, el pueblo cordobés le solicitó que el comercio de esclavos cesara porque costaba encontrar hombres para casar a las mujeres musulmanas. Es decir, había tal cantidad de esclavas cristianas guapas y atractivas y baratas que los hombres musulmanes preferían una esclava cristiana joven que casarse con una musulmana. De hecho, le digo, se solicitó que separara la entrada de esclavas, sobre todo en Córdoba, porque no hay manera de casar a las hijas musulmanas. Es terrible todo esto que estamos contando, ¿no? Terrible. Lo que pasa es que, como siempre decimos, es terrible, pero ojito con ver la historia con los ojos de hoy. Bueno, esto lo estamos viendo, es muy terrible, pero bueno, pero eran los usos de la época. Tampoco nos podemos echar las manos a la cabeza porque era lo que había. Había esclavitud, había... No es cuestión de buenos y malos, es cuestión de costumbres, ¿no? Y es así. No podemos tampoco decir qué malo, sino, bueno, pues un poco aprender de la historia y intentar analizarla en su contexto, porque, repito, es absurdo intentar analizar esto que estamos contando con nuestra concepción de la vida y de hoy, pues nos lleva a un error seguro, ¿no? Así que, bueno, de todas maneras, son cosas que hay que contar y sobre todo para analizar un poco lo que tuvo que pasar aquella gente en aquella época en esas tierras de fronteras, esos repobladores. En fin, una auténtica odisea. Pues Almanzor murió en el año, como antes decimos, 1002, y su hijo Abd al-Malik lo sucedió en el poder. Y bueno, ¿qué había pasado con el califa Hisham, que tenía que haber reinado, el famoso Hisham que Almanzor ignoró y obvió y aisló, ¿no? Hisham II, bueno, ya tenía unos 37 años cuando empezó a reinar el hijo de Almanzor, pero el hijo de Almanzor no le dio ni una oportunidad de reinar al califa legítimo, sino que siguió reinando, bueno, como herencia de su padre, ¿no? El hijo de Almanzor. La verdad es que la situación era absolutamente de una tiranía absoluta, ¿no? La que ejercía Almanzor. De hecho, se llegó a llamar esta dinastía de Almanzor, su primer hijo y su siguiente hijo que reinó después, se llegó a tener hasta el nombre de dinastía Amirí. O sea, llegó a tener hasta un nombre de dinastía, ¿no? La figura de Almanzor y sus dos hijos. Imaginaos hasta qué punto, bueno, tuvo influencia en el califato. Cuando muere Almanzor se provocan rebeliones en todos los niveles. En los reinos cristianos aprovechan para reaccionar. Evidentemente, ha muerto Almanzor, imaginaos el alivio, o sea, supone un revulsivo. Y internamente en Córdoba ocurre lo mismo, porque bueno, hay partidarios de uno y partidarios de intentar poner al cabo de Almanzor, pues, facciones que quieren coger el poder. Realmente, imaginaos que en Córdoba sigue reinando, en teoría, el califa es Hisham, ¿vale? Pero es el califa de Córdoba, pero realmente el que está mandando ahora mismo es el hijo de Almanzor. O sea, el califa no pincha ni corta, absolutamente. Entonces hay gente que quiere derrocar a Hisham porque no hace nada, que hay gente que quiere derrocar al hijo de Almanzor. Es decir, hay una serie de revueltas. Cuando muere el dictador, pues ya se sabe que esto se convierte en un totum revolutum, todo el mundo intenta hacer de su capa un sallo en ese momento. Y bueno, sí, sucede una serie de años en esta situación de convulsión y muere el hijo de Almanzor. Muere el hijo de Almanzor y le sucede, como antes comentamos, su hermano Abd al-Rahman va a ejercer mando en el califato de Córdoba
siempre con Hisham al margen, e intenta que Hisham, el auténtico califa, le nombrara su sucesor. Es decir, lo cual ya provoca un levantamiento, lo que se llamó como revolución cordobesa. Es decir, ya en Córdoba ya no se aguanta más. Es decir, ya el segundo hijo de Almanzor, lo que quería que el califa legítimo Hisham, que ha estado, ya digo, postergado todos estos años, delegue en él el mando del califato. Eso la gente no lo admite. Y un bisnieto de Abderramán III, bueno, pues depone a Hisham y depone al hijo de Almanzor, parece que le da muerte y pone fin a esta dictadura de la dinastía Amiri, como antes comentábamos, de Almanzor y sus hijos. Bueno, ¿cuál fue el legado de Almanzor? El legado de Almanzor fue un desastre para el Andaluz, evidentemente, porque todas estas escisiones que se crearon a partir de su muerte, todo este vacío de poder que dejó, primero espoleó a los reinos cristianos, evidentemente, y sobre todo que esta división interna creó y dio paso, con los años, no es directo, pero con los años dio paso a los famosos reinos de taifas, a esta escisión en pequeños núcleos del Andaluz, que a la larga sería, digamos, el debilitamiento final de Al-Ándalus. Con lo cual, pues aún ensalza más la figura de esa resistencia del conde castellano, ¿no? ante Almanzor. Realmente resiste a hacer desgastarse Almanzor. De alguna manera provoca bueno, pues que los castellanos sigan vivos, sigan en marcha y que bueno, a la muerte de Almanzor y sus hijos intenten recuperar zonas del sur con mucho más denuedo. ¿Y qué pasó además con Almanzor y la relación Almanzor-Califa? Bueno, pues que el califa, al ser un títere de Almanzor y sus hijos, Hisham II, digamos, provocó un desprestigio de la figura del califa, de la figura del califato, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que el califato de Córdoba se produce un proceso de descomposición de la credibilidad que tenía el pueblo sobre el califato. ¿Por qué? Porque realmente el califa se da cuenta que no sirve absolutamente para nada, con lo cual esa figura semidivina del califa desaparece, hasta el punto de que el califato de Córdoba es suprimido en el año 1032. Es decir, la descomposición tras la muerte de Almanzor es absoluta. Porque de haber seguido, bueno, este califato, aunque muera Almanzor, vale, pero si de haber seguido el califato con fuerza y de manera entera, pues seguramente la reconquista se hubiera retardado muchísimo y no sabemos lo que hubiera pasado. Pero, como digo, estos pequeños reinos de taifas que surgieron a raíz de la muerte de Almanzor se lo puso en bandeja a los reinos cristianos, que también de no ser por sus rencillas internas, pues probablemente la reconquista hubiera sido mucho más corta. Pero bueno, esa es la historia de la reconquista, nuestra historia, es lo que ocurrió, y bueno, todo lo que ya pensamos después, como siempre decimos, es imaginarse las cosas. Hablan que otro, y ya acabamos hablando de Almanzor, hablan que otro error de Almanzor que antes hemos comentado fue respetar el sepulcro, la tumba del apóstol Santiago, cuando tomó Santiago en el año 997. ¿Por qué? Analistas que han analizado todos estos datos dicen que si hubiera hecho desaparecer los rastros, las reliquias del apóstol Santiago en Santiago de Compostela, hubiera evitado la existencia del Camino de Santiago. ¿Y por qué es importante la existencia del Camino de Santiago? Porque el Camino de Santiago era el camino principal, era la arteria cultural, la arteria que reforzaba a esa España por el norte del Duero, económicamente, culturalmente, espiritualmente. Es decir, por el Camino de Santiago entraron muchas corrientes culturales desde Europa, artísticas. Hay quien habla que el Camino de Santiago fue un poco la estructura sobre la que se basó la recomposición de los reinos cristianos tras la muerte de Almanzor. Pero por hoy yo creo que hemos hablado bastante del asunto y nos dirigimos ya al final del episodio.
Nuestros antepasados cristianos escribieron en la época lo siguiente. En el año 1002 murió Almanzor y fue sepultado en los infiernos. Hace ya muchos años que, en homenaje a Almanzor, podemos contemplar en Calatañazor, en el pueblo antes que hemos comentado, un enorme busto en su honor, en honor de Almanzor. Que cada cual saque sus conclusiones. Mirad, si se explica la historia con buenos y malos, la estamos manipulando totalmente. Y aquí hoy lo que hemos intentado es contar este enorme pasaje de la frontera del Duero, que es muy complejo, de los asturianos, de los vascones, castellanos, leoneses, bueno, de todas estas gentes, no desde el punto de vista de los buenos, pero sí desde el punto de vista de lo nuestro, que es muy diferente. Y para mí, de verdad, espero que para vosotros, pues lo nuestro es lo más importante. Repito, no estamos hablando de buenos y malos, estamos hablando de los nuestros, de nuestros ancestros culturales. Muchos de nosotros podemos descender de musulmanes, de judíos, es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa muy diferente. Y bueno, esa es la idea que quiero transmitir con estas charlas. Pues amigos, hemos llegado al final. Hoy hemos hablado de Asturias, hemos hablado de Castilla, hemos hablado de la frontera del Duero, del conde de Castilla, García Fernández, de su padre, Fernán González. Desde luego no dudéis que seguiremos algún día con más episodios de la Reconquista, no lo dudéis. Pero paralelamente al relato, al contar todos estos hechos, sobre todo hemos hecho un recorrido por nuestra historia. Es a veces una excusa hablar de estos personajes, de estos momentos, a veces una excusa para meteros un proceso en un periodo histórico y analizarlo y bueno, aprender sobre él y redescubrirlo o descubrirlo. Como digo, espero que hayáis descubierto, algunos hayáis descubierto cosas, hayáis aprendido cosas, ojalá, y otros las hayáis recordado. Que ya las supierais y esto os haya servido para fijar y para recordar datos y para disfrutar un rato con esta historia, que es el propósito de este trabajo, ¿no? García Fernández, el eje del capítulo de hoy, abandonado por sus aliados, traicionado por su propio hijo, o sea, como antes hemos contado, cabalgó solo en compañía de unos pocos fieles, muy pocos fieles, intentando defender pues lo suyo, su frontera, la frontera del Duero, esta frontera que ha dado nombre al episodio de hoy. Su tarea, su muerte en tiempo de Almanzor, no fue en vano porque otros recogieron los frutos. Y hoy hemos recordado sus actos y lo de tantos seres anónimos que no han pasado a la historia pero que cabalgaron junto a él en el Duero. La frontera del Duero pasó a la frontera del Sistema Central, más tarde la frontera del Tajo, más tarde la frontera de Sierra Morena. Lentos y penosos avances que durarían casi 8 siglos. Memorias de un tambor.